Empezamos aplaudiendo, bailando, como todos los programas en Puerto Rico. No importa que tengamos salmonela, somos responsables y llegamos a cubrir esta gran semana de noticias en Puerto Rico, la hora machorra. Ah, sí, sí, coño. La salmonela no se pega. Tenemos dolor de cuerpo, ¿verdad? Diarrea, vómito, pero estamos dolor de cabeza. Sí, dolor de cabeza. Pero eso no se pega, ¿no? Eso no, no. Te da a ti ya. No, no es como el COVID. No hay que usar mascarilla. Se pega si te comes unos tacos. Exacto. Pero sí, corillo, bienvenido al podcast que está más regado que la salmonela en Puerto Rico. Cabrón, que van llegando. Que está regada, está bastante regada, gente. Tienen que tener cuidado, carne, carne nada más, ¿no? Pollo. El come está hospitalizado. Sí, el come lleva 2 días. Eso lo hace bien, está par de libras ahí. Sí, tranquilo, sí. A fuerza de diarrea. Sí, lo que pasa es que estás repitiendo la comida que le llevan allí en allá la sosa. No, y la piña esa machuca. Sí. Él dice que está oye, bien, que ya le llevaron pollo de otro lado. Sí. Qué cabrón. Tú sabes que la comida de hospital es más como sosa. Es, más, como, sí, es de preso. Ajá. Pero, papi, yo recuerdo cuando en el Presby, que ahí fue que Cari parió, yo me comía la comida de ella. Obviamente. Claro, claro. Cabrón, que bien cocinan más allí, cabrón. ¿Sabes? Pero soso, como no, tú te gusta, no. Papi, bien, bien. La gelatina, exquisita. Dulce. Exquisita. No, hielo, ¿verdad? De marca. Un día llevaron. Exacto, no es Great Value. No es Great Value ni nada de eso. Ni Nice. Y tiembra. Ah, ¿no? Sí, Great Value a los 2 minutos está como el pan de agua. Esa, no, pero oye, uno de los días llevaron fricasé con arroz. No, pero ahí quieren matar a los papi. Yo decía, pero aquí yo digo, es que tienen que tener una dieta diferente para cada piso, porque no puede ser que tú le des. Sí, vela a los negocitos que el especial de la semana es de pollo. Vela a esos cabrones. No, no salen de intensivo para comer. Pues la otra vez que la cita de Adrián y esos son allí mismo, me pasé por la cafetería mirando, ¿sabes? Y dije, son dominicanos, papi. Son dominicanas las que cocinan, por eso es que es tan rica la comida allí. Yo estoy loco como hospitalizan 2 días allí. No, ¿tú querés ir a Aurorita? ¿Para qué fue? Sí, pues de Aurorita salgo para allí. Bueno, si voy a Aurorita me tienen que llevar al Presby, a más ningún otro sitio. Pero nada. Venimos con mucha información, muchas cosas pasando en Puerto Rico como siempre. Hay insultos a granel. A nosotros nadie nos menciona, así que nunca tenemos un insulto. ¿Verdad? Uno duerme tranquilo. Uno duerme tranquilo sabiendo que nadie nunca nos va a insultar, ni nos va a hacer un video, ni nos va a hacer nada. Nosotros hicimos cosas peores de esa gente. Y nada. Pero siempre pasamos por debajo del radar. Estamos con la bendición de Dios. Y yo los veo por ahí, los saludo en la calle. Ah, una foto. Yeah, sí, yo, ¿verdad que hay? Yo soy fútbol fan. Y he dicho como 18 chistes de ellos. Y nosotros vamos a entrar en nuestra propia lista de los Forever Perdonados. Claro. Que está Luisito Vigoró, Marquito, Manny Manuel, nosotros. Y por ahí para abajo. Forever ignorados. Exacto, los Forever ignorados. Pero gracias a la gente del chat que siempre nos están viendo, nos mencionó. Esa gente nunca nos ignora. La gente picante. No descansan. El picante nos mencionó. ¿Quién es el picante? Papi, el de la... El que cabrón, todo el mundo quiere ser picante en las redes, en la radio, en la televisión. Yo no puedo ya con Gaby, explícale quién es el picante, Gaby, porque es que el duro de la Casa de los Famosos. Cabrón, que lo mencionan ahora en la Casa de los Famosos todo el tiempo. Ayer Maripily le dio las gracias a Félix, el picante, para que te jaltes. Hizo y todo. Y Son ya estaba bien, cabrón. Son hizo un video gritando. ¿Qué dijo? No, que la hora machorra, que sé. Yo creo que está. Yo no sé si era con Intruder o algo así. Ajá. Intruder nos menciona. O sea, claro, pana, siempre. Claro, es línea. Es línea. Pero ya estamos así de entrar a la Casa de los Famosos. A la llena. Cabrón. O para allá. Que alguien nos escribió. Nosotros tres ahí. Oye, sería un contenido cabrón. Nosotros ir ahí a poner la pelea de esos doñitos. No, a pelear nosotros. Bueno, si este va a estar más histérico, este va a estar defendiendo a Maripily. ¡Yo me sacrifico! Me tienen que poner una bicicleta estacionaria porque no hay. Que alguien nos escribió en el chat que deberíamos, que lo más seguro ellos lo pagan y todo, mandar un carrito. Nosotros. Una tumba coco. Sí, una tumba coco, pero ¿qué vamos a hacer? Mencionar la Maripily, apoyo de la hora machorra. Eso es bueno. Somos las bestias, la hora machorra, puñeta. Sí, ¿entiendes? Me gusta. Y empezamos a crecer en el público de México. Claro. No, y a ese público mexicano le gustan los chistes. Ellos son bien alcohol. Ahí está la escuela de nada y todo eso. Ellos se fueron de Venezuela. Pero tienen que ser chistes que no sean para ellos. O sea, que no sean de ellos. Es que yo creo que todo el mundo es bien chismín cuando se trata de ellos mismos, porque a los puertorriqueños les gusta joder, pero móntasela. Dile algo para ahí para que te vayas a decir, bueno, mira, y te invitan a pelearla. ¿Eh? ¿Cuántas veces le dimos con Tres Pisos a Maripily aquí, que nos tiene bloqueado a todo el mundo? Y ahora es... De eso estaba hablando yo, que ahorita que... Ah, pero ¿cómo es posible si esa mujer le decían bruta todos los días todo y ahora tiempo, todo Puerto Rico? Sí. Y yo, pero espérate, porque ella es nuestra bruta. Ajá, exacto. O sea, ningún mexicanito de esto va a venir a insultarnos a nuestras brutas. Cogiendo vacilones de cholo. Tú tienes que hermana. Sí. ¿Cuántas veces te has peleado con tu hermana? Suficiente. Ayer, pero que venga alguien a joder con tu hermana. No. De ahí yo peleo con mi hermana de nuevo. Para que no se meta con gente. ¿Qué te pasa? Que deja a la gente que tranquila. No sea tan... A la verdad que tú eres bien imprudente. Sí. Yo ayudo al pana. Es eso, como que tú peleas con tu hermana y se odian. Hasta que llega alguien de afuera. No, papi, no nos vamos a matar aquí. Pues yo creo que debemos mandar un carrito. Hay que averiguar, creo que son 200 pesos, pero con Feli tenemos que conseguir descuento. Sí, seguro. Enviarle globos negros a Patricia. Tú sabes que en Times Square está el sitio este donde tú pagas un anuncio. Gaby, tú lo hiciste, ¿verdad? Con GW5. Sí. Que tú pagas un anuncio y se ve en el billboard ahí, papá, cabrón. Pues lo mismo con la Casa de los Famosos y los carritos. La hora machorra pagando un anuncio allí. Y uno no puede llevar droga como en la cárcel, con una palomita, un droncito. Claro, si eso tú lo tiras desde abajo. Lo que tenemos que hacer es enviarle un paquete de Manscaped. Se lo enviamos para allá. Exacto. Coño, esa es buenísima. Y qué suerte, qué casualidad, qué coincidencia que aquí tenemos paquetes de Manscaped. ¿Dónde está? No, bueno, tengo... En casa de Oscar, en casa pasa que llegan por filtraciones. Ya llegó algo. Sí, dale. No nos enviaron todo lo que pedimos. Nos enviaron otra cosa, pero llegó. Pues el que tenga el bicho más peludo es el que se lo lleva, porque, ¿sabes? Pero sí, a la gente de Manscaped que siempre nos tiene al día y lo puede tener al día ustedes, pues con el código Machorra 20, porque ahora somos, o sea, estamos inclusivos. Llevamos años ya para los machorros. Sí. Pues ahora este año 2024 es para los machorras. Claro. Machorra 20 es el código para un 20% de descuento en toda la tienda en manscaped.com. Dale para allá si quieres el kit de rasura bicho, el de rasura cara, el de rasura cola, el de rasura nariz, las orejas, todo. Lubricante para las bolas. Que ahora es bien importante con el calor, corillo. Sí. Oye, que se están. Aquí hay dos cosas seguras con el verano: se te va a dañar la batería del carro y las bolas se te van a pegar del muslo. No, cabrón, ahora hay unas lluvias bien locas y después calor con cojones. O sea, como y es como que viene una vaguada, pero tenemos polvo. O sea, a la vez, Sí, eso es hoy mismo. Así que ya lo saben, Machorra 20, para que usted siga disfrutando de toda la gran variedad de productos. Gaby está preparando un video que me gustaría arrancar con eso. Para que vean la euforia de Maripily en Puerto Rico. Anoche, esto fue en el 24. Pana tuyo estaba allí, Oscar. Chris. Cabrón, desde el Team Rubio no se veía algo así. Este cabrón anima todos los sitios. Sí, él es, son cuatro. Es universal. Son cuatrillizos. Un cuatrizo. Y le mete, cabrón. Le está hablando de cabrón. Sí. Mira Raymond. Pero lo ve en todos lados. Ahí está todo el elenco guapo, mira. Ahí está Raymond. Sí. Hasta Maifilita ahí de... Mira el cáncer, míralo allí también. La gorrita roja. Mira Joey detrás de Lismari, mira. Mira Lismari, mira ahí. Sí, estaba Joey detrás. Sí. ¿Cómo está encendido eso? Lismari también se está apoyando a Zempic, está más flaca. Wow. ¿Qué epidemia de gordos flacos hay? Sí. Chocar una bomba ahí, perdemos a Chris. Hay una versión ya más barata ahí. Bueno, está el Munjaro, y me imagino que ya vendrá uno chino. Semaglutida y una así que es más barata. Esa no es la versión, el nombre de científico. Más tecata que la otra, por eso es que los bajo. Estoy loco por pullarme esa mierda. Seguro que sí. Yes. Y cabrón, vamos, tenemos que estar flaco. Está como Nicky Jam, que está la idea así, hacerse la bariátrica para rebajar 10 libras. Sí, sí, estamos en esa. Es caro. Bueno. Sí, es caro. El Ozempic es caro. El otro es más barato. A mí por la diabetes me la dije y costaba 800. Gabriel, ¿pero qué estamos haciendo? ¿Eso la podemos sacar? ¿Qué pasa? Y yo la estuve usando hasta que de momento no me la cubrió más el plan y para el carajo voy a pagar 800 y pique pesos. Mejor muero. ¿Pero llegaste a rebajar algo? Bueno, sí, rebajé. ¿Sabes? Porque automáticamente empieza a rebajar. Yo le vi como que las patatas... el día, ¿verdad? Te pones de mal humor. No, y vas a orinar un montón, ¿sabes? Un diurético heavy. No puedo mear más. Pero... Sí, cabrón, pero ponerte un folio aquí. No, hay que ponerte un folio. Ya no quiero. Pero, bro, de los 800... Ya vamos a tener que hacerlo de los siempre, dejar de comer. 800 y pique pesos. Aquí la cuesta del canemear, pero en el otro poco tiene que hacer una pausita para que lo vean. No, y aprovecho que las cámaras se mueven. No me viste. desaparece. George empieza a hablar y él, no lo interrumpe. La gente piensa que está debajo de la barra, como es tan alta, y de momento sale de ahí, y el baño está dentro de la barra, de hecho. Es como los botes. Lo he pensado, ponerme una paila. Es que los botes tienen un bañito en el center console ahí debajo, tienen un bote, un bañito de emergencia que siempre está lleno de cosas, nunca puedes cagar ni mear. Mucha está lata, por si se pierden. Tienen habichuelas y todo ahí. Un cubo con hielo. Un cubo con hielo como los pop y empiezas a mirar el hielo. Esa es buena. Pero nada, la euforia. Eso allí. La euforia de la Casa de los Famosos continúa. Sí. Y nosotros vamos a parar. Todavía no ha pasado nada en el programa, pero coño. Maripily sigue dándole vida al cabrón. Y hacía algo bien raro, porque yo he visto a la gente de Twitter y de Facebook comunicarse a la misma hablando de la mierda esta. Sí. O sea, que donde quiera que me meto siguen hablando de eso. Yo no soy un carajo. Claro, tú sabes que yo noté ayer. Y pueden hacer esta asignación. No sé si tiene que ver también con la salmonela que está corriendo en los restaurantes. Ajá. Pero... cabrón, los restaurantes están vacíos después de las 7 de la noche. Sí. Cabrón, no hay gente en la calle. ¿Tú no han quebrado sitios que te gustan? Sí, todos. Ya no hay sitios. Cabrón, todos los restaurantes que eran mis sitios no existen. De hecho, si a ti te gusta un restaurante, es posible que ahora mismo en clasificados online lo puedas conseguir. Ya está, para están tí. Vendiendo la llave. Para ti. La llave. Y hay par de llaves en donde tú quieras. Sí, lo está comprando Alejandro Gil. Ajá, y Molusco. Ey. Porque Molusco tiene que buscar chavos de donde sea, excepto de las redes, porque no le llegan. Sí, no. Pero no, pues yo creo que la gente se está como para los tiempos de Mónica Puy, que ese día que jugó la media hora, que no había nadie en la calle. Ajá, no había nadie. Yo creo que ya con lo de Maripily la gente está ya recogida a las 7 de la noche. Sí. O sea, lo que hay son jóvenes en la calle. Maripily ayuda al crimen, ¿verdad? La gente no está saliendo. Sí, los restaurantes están Uber para llevar, ¿sabes? Todo lo que hay. Pero brutal. La gente pagando de más en ese Uber. Las órdenes a 45 pesos por un hamburger. ¿Qué? Sí, no, ya no se puede comer. Está demasiado. Papi, no. O sea, yo tengo unos restaurantes que, ok, el presupuesto es este y vamos para este. Y para llevar para casa. ¿Sabes? No se puede sentar uno en una mesa porque no hay break. El Chapo, cabrón. El Chapo es fanático de Maripily. Lo dijo la abogada del Chapo. Todos los criminales son fanáticos de ella. Por eso es que Puerto Rico está bien, estaba aquí. Sí. Y tenemos que deshacernos de Lupillo. Que le dé piso. Tenemos que deshacernos de Lupillo. Yo sé que el Chapo nos va... El Chapo ve la hora machorra. El Chapo nos va a ayudar. Sí, dale piso. Okay. Aquí se vino a ganar el Chapo. Oye, pero... nada, seguimos en Noticias Mierda. Vamos con una camionera nueva que tenemos, gracias a Dios. Digo, es gruera, ¿no? O sea, que se murió Tato. Sí, hace poco. Está esa plaza abierta. Cogió la grúa. Oye, que hicieron una obra. Ya metieron una obra y mencionando a Tato. Sí. Y estaba la gente volada, como que, mira, ese señor se murió los otros días. Yo me metí, yo dije, ninguno de ustedes va a ir para la obra. Dejen de estar jodiéndose. Lo de Altagracia. ¿Qué es eso? Yo vi como que alguien, diablo, era esta, pero nunca el título era como que, ¿qué me voy a hacer ahora sin Tato? Una cosa así. ¿Qué hago? Y Tato se murió hace como 2 semanas. ¿Qué hago con la prieta? Que es la... Espérate, no, espera. Sí. Con la troca. Ya le van a sacar el dinero. Le van a sacar, pero la familia estaba supuestamente de acuerdo y todo. La gente está volada. Cabrón, pero es que se mete una gente a indignarse por algo que ellos no van a ir, que se joda. Si el muerto se murió... Y esta gente son comediantes. Ellos hacían cosas peores antes, para que no... Ellos no la llegaron a ver. ¿Sabes? Pero ¿y quién está produciendo esto? No sé. Alexandra, sin duda alguna. Esto es Alexandra obligado. Alexandra le sacó 200 funciones a la pérdida del marido, ¿no? Ajá. Sí, la primera, casi. Sí. Y libro. 100 y pico, yo creo que fueron de funciones. Y un libro también encima. ¿No fueron 100 y pico? No, 27, algo así. No, fueron un montón. Fueron un montón, sí. Saldaron la casa, carro y todo. Ajá. Y tienen ya la escuela. No, le saldaron la deuda de David. Porque él tenía deuda con el partido. Y ofreció comprarle el comité. El comité, ajá. Y creo que es de él, le están pagando gente a él. Es de él, y es que está sacando muelas. Bueno, de hecho, el hamburger, el servicarro, es idea de David. También, tú te asomas y lo ves ahí operando. Mira, ahí está. Altagracia. ¿Y ahora qué hago con la prieta? No, pero la pose de Hacho, mi marido se murió, pues. Con la llave perro. Pues, y esto es lo que me queda de él. Dice que es producción ahí, Gaby. Coño, espérate. No lo ponen, no se atreven. No, eso sí. El diablo. Coño. Pero el que escribió esto lo escribió bastante rápido, ¿viste? Sí, cabrón. O esto hay que hacerlo, hay que hacerlo. O lo tenían ready como el BTR de Homero, sí, que se murió y ¡pam! El recuento. Y yo, pero espérate, cabrón, esto no lo editaron ahora. Pero eso está bien, eso yo lo decía en Vocero, que había que hacer las biografías de toda esta gente, qué sé yo, yo voy para aquel tiempo. Cuando se mueran, zúmbala. Sí. Y ya se murió. Yo no trajeron el fricase del presbiteriano. Lo trajeron pagado. Ah, él come, que estaba yo hospitalizado. Le dieron de alta y se trajo la fiambrera. El Radical Productions. Ah, pues ese es el Radical. Sí. No, yo sé quién es. Sí, sí. Él es el que trae, él trae muchos eventos de auto show y motora. Sí. Los Monster Truck los trae él. Ah, ok. Que de hecho tengo que hablar con él porque la fiebre está heavy en casa. Ajá, sigue creciendo. Para cuando ya vengan ahora otra vez en octubre. Pues, es una cosa bien gringa, ¿sabes? Sí. Cabrón, no, va a jugar a cortar caña. Y cuando lo cuida tu papá, que ahí le está dando las lesiones. Sí, no, y papi fue con... Y la gira para lo de los monstruos es con papi y todo. Ajá, y con el cubano. Y con el pana... No, es con otro. Para que tú veas cómo se prende. El otro pana es que llama Rostro, papi, que es fanático también de la hora machorra. Rostro, nombre está bien, cabrón. Buenísimo, cabrón. Nombre está bien, hijo de puta. Y Adrián le dice Rostro, cabrón. Tío Rostro. Cuando yo conocí a Rostro, yo dije, qué nombre más hijo de puta, cabrón. Y él es el Rostro. Hay que traerlo para que cuente la historia de él. Cabrón, podemos hacer una serie. Podemos hacer una cesárea. De amigos de mi papá, cabrón. Y... cabrón, los mejores cuentos del mundo los vamos a escuchar aquí, pero quizás puedan ir presos. Cabrón, yo creo que Corozal tiene algo bien demente, porque yo tengo un pana de allí, literalmente, y se los voy a enviar si me lo acuerdan ahorita. Él tiene un álbum de personajes de Corozal, amigos de él, y yo me metí a ver, y, cabrón, en un retardado tras de otro. Sí. Vamos a investigarlo. Era como que haya que el agua. Cabrón, en Corozal te forja, en serio, el bullying y el querer sobresalir en cuanto a normal. ¿Entiendes? Es como que este hace chistes, yo tengo que hacer chistes. ¿Sabes? Sí. Y por eso. Claro, tienen de mascota a Joey Sopa, que es un retardadito. Te lo voy a decir. ¡Otro Joey Sopa, cabrón! ¿Qué es esto? Corozal me duele. Sí, te voy a enviar eso para que tú veas. Corozal. Pues... Saluda a Eric, que es machorro también. Ese es el Colobu. El Colobu, exacto. Es el Colobu, ¿verdad, cabrón? Sí, yo me acuerdo. Sí. No, yo papi, Sopa. Pues él sabe que Corozal tiene personajes. Cabrón, tú te metes en cualquier barra en Corozal y te vas a mear de la risa. ¿Sabes? Está cabrón, la verdad. Anyway, partiendo de la prieta a la colorá, porque la grúa de Jhayco es colorá, que irónicamente, ¿no? Y creo que andaba con un enganche y todo. O sea, no como la prieta de esta que nunca tenía enganche. ¿Hay video de eso? Sí, vamos a verlo. Don Frappé. Era. Sin licencia, ¿verdad? Sin licencia heavy. Ahí va. Coño, pero esta puta nació para las máquinas, ¿sabes? Sí. Las domina. Mira, tiene un cajo bien... yo creo que es un R7, ¿verdad? Parece. Sí, un Turbo 2. Ahí está. Bien bellaco el Turbo 2. Para la pista. Y ella va por ahí como si nada. Todos como que aplaudiéndole el crimen, ¿verdad? La bocina es más cercana que tenemos. Me olvido. Y ella llegó en su camión. Claro, pero las domina todas. Sí. Mira cómo se tira allá arriba. Farruca. Y ¡fua! ¡Fua! La agarra esa. Devuélveme el trono, cabrona, devuélveme el trono. Yo no sabía, pero viste, Don Frappé, que eso es por allá, por... Aguada, Añasco, para allá. Ellos tienen grúa y todo. Ellos, no, cabrón, ellos allá el chiste es que ellos son dueños de Añasco. Sí. O sea que Don Frappé eso es No, Añasco está en Don Frappé. No es Don Frappé, está en Añasco. Añasco es un sector de Don Frappé. Sí, un pueblo. Es decir, que ellos son el Walt Disney de Añasco. Es como Orlando, Florida le pertenece a Disney. La gente de Ponce lleva a sus hijos y todo. Allí. Sí. Y ellos tienen grúas, hospitales. Sí, todo. Su propio partido político. Los caballos Budweiser están allí, viviendo ahora. Está todo. Es un lugar bien mágico. El oso de Coca-Cola. El oso de Coca-Cola allí. Es populoso, desempleado, cabrón, allí. Es todas las cosas que la silla gigante, el I Love Puerto Rico, es todo en uno. Ajá. Ellos consiguieron un Transformer. Está con mucha comida en vaso plástico también. Ajá, ahí. Se rumora que Tupac y Elvis Presley viven en Don Frappé. En Añasco. Pues, cabrón... O sea, estas son las cosas que uno ve que son ilegales, ¿no? Claro. Porque tú no puedes guiar una grúa. Estamos todos crimen documentado. Crimen. Documentado. Y haciendo, ¡ah, qué bueno! ¡Se la comió! Yo lo hago. Sí, no, tú vas preso. Tacho, te van a bajar la macanazo. Con un anuncio de... Deberíamos hacerlo. Ustedes grabarme y yo guiando por allá hasta que me paren. Tenemos a alguien con grúa. Y, no, y aparece. Y mi defensa en la corte va a ser ese video. Sí. La candidata, la residente, la comunidad. Una de las más grandes mandatarias. Sí, que es un delito federal porque ya es federal, ¿no? Ellos, olvídate, sí. Que se joda. Esto es un delito en 200 países. Incluyendo Estados. Guam y Filipinas. Bueno, entonces, lo mismo, las caravanas, tú ves los Banshees como si nada, los guardias parando el tráfico para que pasen los Banshees. Sale tú en tu banchicito a comer con la doña. Pero si hace años vino lo dijo, señor, Chemo, ajá, que salió diciendo, él estaba a favor de los Banshees, porque decía, si los usamos para las caravanas. Exacto. Entonces los criminaliza un tiempo, ajá, pero para esto lo utiliza, cabrón. Igual en María, era como único que se podía llevar, yo me acuerdo que en Corozal había gente en Fortaleza llevándole comida a los viejos y todo, porque habían derrumbes y qué sé yo qué. Sí, pero en María no había reglas ya. Sí, ya, eso no era la gran pulga. Pero si Georgie aquí en plena televisión nacional le echa lo que sea un coquito y yo no lo puedo hacer tranquilo en casa. No, y quiere que legalicen. ¿Qué es lo que aquí al bojacho? No, él quiere que no legalicen nada excepto lo que él haga. Ajá. O sea, sí, todo lo que él haga está bien. Legalizando la marihuana, el cabrón. ¿Qué fue lo que... Eso fue lo que yo escuché con Come, que te contó. Sí, estaba. ¿Tenemos el video, Gaby? Que el comentario era sobre la marihuana, ¿verdad? Parece que vio el podcast de Playmaker. Sí. En su casa, en su privacidad. Que un moto es demasiado. Sí. Ni en su juventud. Usted nunca se fumó un moto. Nunca me he fumado en un moto, ni en mi juventud. Tengo unos valores y unos principios que me enseñó mi querida madre. Es verificable. Mi querido padre, nunca he fumado un moto. Ni para experimentar. Yo en eso fui bien claro, bien centralizado, ni para experimentar. Yo solo arriesgo la vida de la gente ajena. Y lo sigo siendo. Borracho. Ay, pero se bebe, pero no se fuma. No entiendo. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre coger una nota con un cigarrillo de marihuana? La diferencia es bien sencilla. Si ustedes lo hacen, está bien. Si lo hago yo, criminalizan, tendrá la boca cuadrada. No, hello. Lo hacen. Mira, ustedes van los jueves y viernes a disfrutar. Pero Georgie, entonces lo hago yo. Sí, criminalizan. Representante, el punto yo veo igual que todo el mundo. Es social. Válido. O sea, ¿qué hace una nota de un cigarrillo de marihuana que no hace una agenda? Bueno, no sé. Pregúntale al que se hiende. No sé. Le acaban de preguntar. Bueno, no le podemos preguntar por el del moto. Yo comparto con todo el mundo tranquilamente. Los fines de semana que todos los chinchorros se llenan. Todo. Pero déjame entrar así. Claro que sí, claro que sí. Amistad, tranquilamente. Y todo el mundo se quedó gago, lo último, como que, ¿verdad? No es lo mismo una agenda. ¿Quién estaba al lado? Cerame, cabrón. Le voy a tirar ahorita, cabrón. Tenés que reírte ahí, métele presión. Descontrólalo. No, es que diga que él sacó la, que tiene prueba de que sacó la licencia de cannabis y todo eso. Una fabricación bien. Aquí, pregúntale al que se hiende. Sí. Es una de las líneas más icónicas que yo he escuchado. Aquí el detalle es que sabemos que la mamá de Oscar fue compañera de clase del señor Georgie. Tirando al medio mis sources. Pero si tú lo has dicho aquí. Lo que tienes que hacer es esto. Clávalo también a él en otra. No, se va metido también. Voy a revelar que tú también has fumado, mamabicho. Y me tienes choteando aquí, pero... Te van a dejar de seguir las doñitas en el... por el bien del programa, papi. Me tiene cara que la mamá de Oscar se tiene que haber fumado su moto en algún momento. ¿Son de esa misma época? ¿Fuma todavía? Todavía. Sí, para hacer compras. ¿Para que ahora tiene licencia? Para hacer compras. Ella tiene licencia. Ella me compraba a mí. Ay, mira para allá, qué bien. Mira, aquí está la leche. Aquí está una comprita, dos moñitas. Pues a mí me encanta cuando la gente me dice, este cabrón se nota que no tiene madre, o que... ¿qué pensará tu madre? ¿Qué pensará tu madre? Y yo, peor que yo. Peor que yo. Sí. Así que vamos a conseguir la foto. Tiene que haber una foto de una Polaroid de esa, del corillo de la mamá de Oscar. Sí, del álbum de ella. Georgie con un afro. Sí. Y con una camisa de Juven Vejillo. ¿Sabes? Porque todo el mundo en su adolescencia fue independentista. Georgie en Woodstock. Es ignorancia. Georgie en Woodstock. Como con 8 años. Bueno. Siguiendo de los crímenes, ¿verdad? Sí, oye, están acabando con los reggaetoneros. La música, ¿qué vamos a hacer? Porque es la generación que viene creciendo, ¿no? La nueva. Igual, Bueno. Amigos reporteros y amigos de los medios, tienen que parar de decirle reggaetonero a cualquier persona que tiene una canción. O sea, ¿cómo es esto de que toda la semana...? Yo no sé de dónde sacan esa información. Sí, porque de momento matan reggaetonero y uno lo chequea, ¿verdad? Que uno está pendiente a ver quién sale, uno viendo los nombres. ¿Dónde sale este pelabicho? La pulpa que no sabe quién es. Nadie. Es que es más clickbait. Los medios no. Claro, eso sí, pero es como que... tiene SoundCloud. Reggaetonero. Ya tenemos el título. Bam, boom. Entonces tienen a Joey infartando allí en Twitter, peleando con la prensa. Sí. Está descontrolado. Robert está defendiendo al chamaco también. No, le da vergüenza, cabrón, porque entonces... Era uno de los estudiantes del... No, el estudiante más él se ha jodido por muchos años para que le llamen reggaetonero y no el corista de Randy. Entonces viene a cualquier cabrón y le dicen reggaetonero. No, coño, yo le estoy contigo. Joel no es el corista de Randy, cabrón. O sea, Joel le mete, cabrón. Sí. Randy le mete más. Pero Joel le mete. No, y Randy le mete a lo que sea. Y Randy es el del verdadero talento porque lo hemos visto. Cómo sube y cómo hace el show como quiera. Ajá, ¿no? Ajá, diferencia de Goku. Que no puede con su vida. Randy Bato es nota allí y te canta cabrón. Sí, pues que llegue 10 minutitos tarde. Pero ¿quién no llega 10 minutos tarde? 10 minutitos o 2 horas y media. Eso, vamos a ver presenciar a un artista. Lo esperamos. Va a llegar. Eso sí. Cabrón que... abro paréntesis. Ahora que hablamos de... este programa siempre es un paréntesis, sí, cabrón. Sí, esto es un eterno... sí. Y esa es la clave del secreto. De paréntesis en paréntesis. Nosotros vamos. ¿Cómo es? Anyway. ¿Se acuerdan que hace una semana? El truco es que nosotros tenemos el attention span tan jodido que se vuelve bueno para el algoritmo. Como que nosotros mismos no mantenemos una conversación 15 segundos. Lo tenemos loco al algoritmo. No es un pelabicho, güey. Abro paréntesis nuevamente. ¿Se acuerdan que hace unas semanas habíamos hablado sobre los precios de una fiesta? Era en Juanadía. Fueron este fin de semana. Lo de Cani García y todo eso. Ajá. Sí, que Abrante no fue, ¿verdad? Cabrón, Abrante estaba ahí. Abrante está vivo. Abrante no fue, yo creo que no. No estás tripeando, Abrante nadie lo está buscando. Pero él está en su casa, muerto o algo así. ¿Quién sabe? O sea, porque esto no es normal. Lleva, ¿cuánto? 7 guisos, no ha posteado nada en Instagram. Tres pocas, 7 guisos. Abrante estaba allí, en ese line-up, yo creo. Y guisos buenos, porque vimos los precios. Sí. Guiso que... No, y él falta y se joden los músicos. Sí. ¿Sabes? Porque él puede que tenga sus chavitos guardados porque es más que cobra, ¿no? Pero me dijeron que Abrante no fue a lo de Algarete. A lo de Algarete. Ni a lo de... Que no fue. Que supuestamente se supone que iba, no sé. Ni a lo benéfico que iba a venir aquí a promocionar. Ni aquí tampoco. Pero fue, ni a Guapa, ni a Guapa. No, pero no fue al evento benéfico tampoco. No ha ido a ninguno. Hay que hacer esa investigación. Mira, sí, Giovanni fue a Juanadía y se buscó sus 5.500 pesitos. Sí, porque Giovanni tampoco falla, pueden decir lo que sea de él, pero él vaya a hacer show. Sí. Él vaya a hacer show. Él nada más le falla a Chente y eso. Sí, pero... Allá ellos. Jamás nadie le ha fallado. Pues ok, cerramos paréntesis. Ajá. Volvemos acá. Otro. Sí. Volvemos con el reggaetonero que mataron. No nos importa, ¿verdad? Cabrón, no, porque es que el episodio no pegó ni una. Pero coño, le metieron 160 tiros en la casina, cabrón. Okay. Todo para la cara. ¿Cómo tú sabes que fueron 160 tiros en la cara? Bueno, si lo ves borrado y cuentan los casquillos, yo creo que te dice algo, ¿no? Debe ser los casquillos, ¿no? Okay, la cara borrada, cabrón. Sí. ¿Ya? Sí, pero... Esto se lo tiran para la cara. Seguramente lo pillaron de cerca, porque de lejos no le van a tirar tanto. No, cabrón, no tiene ni un tiro del cuello para abajo. Ni uno. Sí, que los órganos sirven. ¿Cuánto tiene este chamaco? Intacto. Bueno, no sabemos. La verdad es que... ¿2-3? 23, ya los chamaquitos se ven chamaquitos. Cada vez se ven más chamaquitos, ¿verdad? Claro, pero pasa por unas ahí. ¿No has visto? Ajá. Son niños. Sí. Yo digo, yo creo que yo también. Cuando no estaba en la high, eso quizás es un Mandela effect, un weird effect. Cabrón, pero cuando uno estaba en la escuela, uno en 9º grado y uno era con bigote completo. Sí. Y no, pero pasó aquí. No, y quizás uno no tanto, pero habían una gente gran bichote. Exacto. Sí. Cabrón, en mi escuela habían bichotes. Sí. O sea, en una esquina que... En Ponce, en la Ponce High, hubo bichotes, cabrón, de que full... El Ismael, que era una intermedia, hubo tiroteo. Sí. O sea, lo que pasa es que no había redes sociales para tu papá. Hubo puñalada. Sí, cabrón, sí. Navajazo, y entonces tú ves los nenes, que qué bueno. Ajá. Tú ves los nenes y tú dices, menos violencia, ¿verdad? Oye, tú veías Tú veías adultos pasando a ligarse las chamaquitas de las high. Sí. Eso todavía se ve. Pero son unos pedófilos ahora. Ajá. Porque ya son niñas. Ya tienen título, sí, exacto. Exacto. Las nenas que estaban conmigo tenían tetitas. O sea, yo no sé si ahora mismo... O sea, cabrón, los niños, yo no sé si es el pollo, si los videojuegos, ¿verdad? El aire acondicionado, que todo el mundo tiene aire, nosotros no, para nuestros tiempos no. Ahora los nenes están más encerrados, están más cuidados, sí, no se pelan, no corren bicicleta. Bueno, hablando de la alimentación, mucho cuidado a donde se meten, muchachos. Sí. Ya yo ni me meto en sitios si no se puede comer. Cabrón, este es uno de los sitios favoritos de mi papá. O sea, el sitio mexicano es mi mamá fue la semana pasada. Mi papá también. Y Melissa. Mi papá fue cualquier semana. No, a mí me ofreció un taco. Literalmente el día que yo llegué de viaje. Sí, que te pudo haber matado. Melissa también estaba allí. ¿Quién? Melissa. Ajá. Sí. ¿Pero y qué? Pues son mentiras entonces. Espérate, ¿quién fue? Papi. Mi Mai y Melissa, las tres peores personas que nosotros conocemos. Pues, ¿qué es eso? Se juntan allí. ¿Pero y qué tiene Aurorita? Sí, yo no sé, cabrón. Atrae a las peores personas posibles. Yo no sé por qué Auroritas. Yo he ido una vez, yo creo que yo fui una vez nada más. No hay algo que me llame la atención allí. Y es creo que mexicana, todo es lo mismo en todos lados. Para mí, es lo mismo, cabrón. Para mí no sabe ni a comida mexicana de aquí ni a comida mexicana. Es como weird. Sí, no sé, a mí no me llama la atención la comida de allí, no sé. Papi le encanta, cabrón. Papi va frecuentemente. Ahí y a los pioneros en la Piñeiro, es el otro sitio. Pero la gente que va a Aurorita siempre va a Jarristacos también. Esos dos lugares. ¿Jarristacos existe? Todavía, no sé. Eso no era del marido de Olga Tañón. No sé eso. Pero esos dos sitios para mí nunca han sido gran cosa y mi mamá y mi hermana siempre compran ahí. No sé si es la salmonela que tiene un saborcito bueno, sabor especial. 45 iban primero anuncio, después 90. 90, cabrón. 90 hay gente en Centro Médico. Es un brote. Es un brote. Fue. Bueno, lo cerraron. Y que supuestamente habían otros dos negocios por acá también que habían dado y estaba todo callado. Ajá. ¿Y cuáles son esos? Uno es una cueva. Y ahí al lado de casa. Cerca del mar. Bueno, eso... Y supuestamente... ¿Al lado de casa? Supuestamente... Bueno, hay un montón. Pero mira, la línea es peor. Sí. Porque hay un suplidor en la línea. Ah, ahí está, que no es culpa del restaurante, cabrón. Sí, suplidor. Ahí hace sentido todo, loco. Bueno, de hecho, se dieron cuenta del brote porque mucha gente terminó en Centro Médico y de Centro Médico movieron, como que, dame tu comité. Estaban todos, traqueando. Sí, estaban compartiendo el baño. Y entonces de ahí fue que movieron a Sanidad, el Departamento de Salud, y cerraron el restaurante. Pues mira, hay 5 cuevitas, ¿sabes? Que vayan chequeándose. Si no vayan a la de por casa, por favor, cabrón, que el tapón siempre es un revolú, cabrón. Los del Vale Parking tienen un crical, son machorros, se joda. Ajá. Tienen un crical los viernes que llegan, entonces la gente en Guaynabo le encanta tocar bocina. Sí, le encanta tocar bocina. Están en Guaynabo cabronados siempre todo el tiempo. Son los peores, hermano. Que mucho pelabicho allí, mucho guaynabicho de esto. Sí, no sé por qué rebota ahí, cabrón, y se escucha el cabrón carro en la sala de mi casa. O sea, más tengo la gente abajo en el parking, en los peores parking del mundo, que es el mall de casa, que la gente no sale a reversa, los parkings no caben un carro, no caben. Pues vete para Cuba o para Venezuela, valiente. Cabrón, deja quedarte, múdate. Ya, vete para Bayamón. Yo estoy tratando de mudarme, es decir, la ley 22 no me lo permite. Sí, o sea, la cosa bien mala. Créeme. Y acostúmbrate a pagar alquiler por buen tiempo. No, vete por un monte allá y invade. Vamos a invadir, cabrón. Yo me rendí. Yo me rendí. Si te preguntan, ¿eres gringo? Sí. Yes. Ayer la 199 hay un condominio que nunca lo terminaron, el Solaris, ¿verdad? Sí. Hay que escoger tu piso. Yo estoy pensando. Yo voy a buscar ya el mío. Okay. Porque hay que invadir, cabrón, no hay de otra. ¿Y por qué fue que no lo terminaron? Porque por lo que me dijeron a mí fue que cuando el terreno, que se dieron cuenta, estupideces boricua, que cuando estaba ya culminado, se dieron cuenta que el terreno tenía algo jodido y se iba a joder. Ah, que recursos naturales aquí le da sin inspección a nadie. Pero eso se veía cabrón. No. Iba a quedar cabrón. Sí. De hecho, se ve súper. Y cuando se cayera se iba a ver bien. Sí, bien chulo. Sí. Cogemos los pisos de abajo. Ahí es donde más te va a caer encima. No te caes de muy alto. Sí, no. Qué peor, morirle enterrado o caer de bien alto. Los que estaban arriba y abajo en la toca de mela murieron anyway. Pero yo creo que los de arriba, bueno, que es peor. Los de abajo te va. La verdad que es peor. Bueno, que los de abajo todo te colapsa encima y tú ni te das cuenta. Por eso, pero quizás si te das cuenta, puedes irte. Ajá, sí, porque tú eres flash. Son movimientos demasiado rápidos. La gente que se tiró del piso 80 y pico, supuestamente mueren antes. Señor, imagínate tú caer y saber que vas a morir. No, tacho, deja esos últimos 5 Pues segundos. Yo lo que estoy pensando es, cabrón, vamos a comprar un solar. Porque yo pensé esto. ya, pan. Yo dándole casco al tiempo. Y yo, cabrón, yo estoy todo el tiempo preocupado con esto de las casas. Entonces yo dije, la hora machorra va a comprar un solar. Sí. Y nos vamos hay que hacer comuna. No, hay que hacer una comuna. Sí. Es literalmente hay que comprar un solar y dividirlo y, ok, tú crear. ¿Y por qué comprar? Si vamos a hacer una comuna, vamos a invadir algo. Vamos a invadir, ya tenemos el terreno aquí. Nos metemos el señor este que le regaló unos terrenos hace unos años a los de, ¿cómo se llamaba esa? Villa Inundada. Sí, que ellos no tenían, ellos era una, ahora esto fue hace como 10 años y vino el que era el presidente del colegio de médicos, le regaló un terreno a un montón de gente para que se fueran para allá, parecido, creo que era. Porque movieron hay invasiones en Dorado, en Toalta, en Ponce. Invasiones yo creo que en todos lados. Pues vamos a hacer una en el área metropolitana. Sí. La de Ponce está cabrona. De Punta Diamante para allá. Una vista al mal y jeputa. Yo pienso que aquí ahora en los vertederos tenemos ese terreno ahí. Ese terreno está bueno. Allá al lado Osuna, está cerca del trabajo. Está bien, exacto. Podemos ir a pie. No hay que sacar el carro ni nada. La peste es cuestión de no acostumbrarse. Sí, y tenemos hasta un molino que si lo ponemos a funcionar. Sí. Papi lo arregla. El molino. Hay que darle las instrucciones, él lo arregla. El molino, para lo único que sirve es para tender ropa, cabrón. La tendemos, sirve para algo. Sí, hay que invadir. Los otros días yo tratando de explicarle, porque a Adrián le gustan los molinos. Yo tratando de explicarle qué pasó con eso. Yo, Adrián, nos cogieron de pendejo. Fortuño compró como 60 y no había dónde ponerse, los pusieron ahí. Y dio vueltas un tiempo, yo recuerdo. Allá en Santa Isabel. Aquellos se ven chéveres, aquellos meten las cabras. Ahí eso es un punto para establecer Santa Isabel, para más nada. Los de Naguabo desaparecieron. Ajá, se los llevaron. El María los descabronó. Diablo, es que hace tiempo yo no voy para allá, para el malecón de Naguabo. Las veces que yo voy allí a trabajar, allí nadie va a nada más que no sea el malecón. Ah, bueno, a comer allí. Se pone allí bueno. Buenos sitios, Oscar. Sí. Para que lleves a... el maratón cervecero por allá. A Manolo. ¿Y Manolo? Está aquí, yo creo. ¿Hasta aquí? Sí. Yo creo. Sí. ¿Están peleados? Es que no he hablado con él esta semana. Okay. Está llevando la abuela a hacer diligencia. Pues nada, hay un brote terrible, cerramos paréntesis que nunca se abrió. Sí. Hay un brote terrible en auroritas de salmonela, 90 personas ya ascienden la lista a 90 personas. Hay personas que no son todos, creo que habían hospitalizado hasta los otros días, no sé ahora. Como 15, creo, una cosa así, obviamente. Sí, 2 o 3 nada más. Sí, de acuerdo a la cantidad de tacos que te comieron. Pero está bien rebajar un poquito. Veanlo por el lado bueno. La salmonela es bastante común. Sí. O sea, como que uno lo escucha a cada rato. En los cositos, los burritos estos de microondas. Ajá. Antes daba mucho esa mierda. ¿La lechuga no le da salmonela también? No sé. ¿O E. coli? No, E. coli. Ajá. Sí. De hecho, por eso es que uno tiene que coger todos estos cursos de contaminación cruzada. Y claro. No coja más que YouTube a ver podcasts como estos nada más, edúquese todo el tiempo también. Cabrón, de hecho, cuando yo entré a Chile había que, cabrón, coger un examen de temperaturas y toda la mierda. Ahora no, ahora yo... ¿Y tú lo pasaste? Sí, lo pasé. ¿Cuánto con cuánto? Pero eso de seguro es eso mismo de... Pero había un rango. Bueno, hubo uno que yo no pasé. Ajá. Y entonces... Físico, el examen físico. Sí. Cargando las bandejas y... No, mándalo para host. Y que me trinqué. Hubo uno que yo sé que no pasé, que era el de te daban 2. Uno en las oficinas, tenías que ir a la oficina a estudiar y todo un mamotreto, cabrón. Y otro era en el restaurante, que era yo creo... en donde te decían, ¿qué cosas tiene la quesadilla explosion? Pues tiene lechuga, tortilla... Esa fue la última vez que estudiaste, ¿verdad? Sí, de hecho. Cabrón... ¿Y cuál fue que no pasaste? Es la reválida. Bien. Sí, esa. Y... el Morten. Frisado. 7 líneas de caramelo. Sí, bueno. Complejo. Cabrón, era complicado. Sí, cabrón, tenías que aprenderte todos los platos con los ingredientes, ¿sabes? Y entonces, pues... Pero al otro día... el gerente me llamó, qué sé yo qué carajo, fui por la mañana, hablé con él. Mira, te vamos a pagar menos. Sí. Pero estás adentro, que es lo importante. Eran 2.13, 2.10. Y yo, está bien, dale, yo vengo de Corozal. Es mejor que 0. Y pues ahí tú aprendes de las temperaturas, que no se pueden meter las cosas calientes a la nevera. Eso y fue uno de los nuevos que cogió el cuchillo de pollo y por ahí para abajo, al cerdo, a lo que sea. Sí. Vamos. Sí. Pues nada, así que le deseamos lo mejor a toda la gente que está convaleciendo. Saben que nosotros vamos a estar aquí. En caso de que usted esté en su hogar, puede ver toda la programación de La Hora Machorra. Además de los 5 estudios, tiene mucho contenido para ustedes. Mira, y ahorita, si quieren mejorar su imagen después de este incidente, aquí pues ya saben dónde tienen que poner. Hacemos allí, ¿verdad? Hacemos la grabación allí, comemos de todo, donde tienen miedo. Que invertir sus 5,000 aquí. Ajá, ajá. Y después nos grabamos para que vean que no nos estamos cagando. Claro, claro. Alex iba a ir mucho al baño, pero sí, es que pero eso es normal, la gente está clara con eso. Y yo, anyway, yo tengo diarrea siempre. Sí, sí. Así que yo puedo tener salmonela ahora mismo. Ajá. Bueno, cabrón, necesitamos, o sea que se cerraron muchas escuelas en Puerto Rico por culpa de Julia Keller, que ahora son criaderos de caballo y shooting. Y casa. Hoy mismo hicieron un reportaje en Primera Hora de que nadie le ha hecho caso a esa gente y pues quédate viviendo ahí. Vamos a mudarnos por una casa. Una escuela. Exacto, una escuela. ¿Ya? Sí, sí, eso es. Tengo una bien cabrona con una localización bien cabrona aquí. En la Roberto Chetota ahí, o si no hay otra más aquí, no, pero esa ya es Santurce. Santurce yo tengo una localiza en Caimito, esa es mía. No, pero si vamos a invadir una escuela, vamos a invadir un sitio bueno. Está bueno allí, donde yo está bueno. No, yo no voy a vivir en Caimito. Sí. Tiene que ir para allá. Sí. La fama de cuando yo trabajaba en Chile de Montelledra era que los de Caimito estifiaban, que no dejaban propina. Wow. Así son pobres, cabrón. Pues yo no voy a vivir en Caimito ahora sí. Yo me voy a mudar por una escuela acá, en el área... Guaynabo, esas porquerías. En Guaynabo yo creo que no cerraron escuelas. No. Bueno, hay una que hicieron nueva que nunca la usaron, ¿no? Ajá. Esa no es el bochinche, que la tenían de almacén. No es el Museo de la Música ahí al lado de Univisión. Lo que tenían como que de almacén. Ah, también. Que hay muchos sitios ahí. Sí. Escoja el suyo. Ajá. Pues, mano, qué bueno. Enhorabuena. Necesitamos más escuelas. Héctor El Fader, Damas y Caballeros, abrió, compró una escuela y va desde pre-kinder hasta cuarto año. De una. Usualmente esos colegios empiezan como de primero a sexto y eso es lo que llega a matrícula. No. Pero ya está desde pre-kinder hasta... ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Giré. Le robó la imagen a Atlantic, el cabrón. De hecho, creo que esos son los colores de... ¿Qué significará? Giré no es algo de la Biblia. Tiene que ser obligado. Sí, sí, Giré. ¿Pero qué será? Ahí está Gaby, va a buscar ahora. El reino del león, ¿verdad? Porque tiene un león en el logo quedó nítido. El logo quedó nítido. O sea, no se ve que lo hizo alguien que despierta. No sabe. Y esto va a ser el principal. El león en sí. Está cabrón. En la FA del school. Tú estás bien, cabrón. Ella, el tipo está seteando un negocio redondo bien cabrón. Tiene la escuela, los manda para la iglesia y después el asilo, que ya lo tiene. Sí, que tiene el ciclo de la vida. Sí, ustedes me mantienen. Le falta un hospital. Ah, sí. CDT por lo menos, un CDT para que viene. Y se independizan y vienen y colonizan el resto de la isla. Pero oye, tenemos que Giré, Gaby. Sí, dice aquí, Abraham llamó a aquel lugar Yahé Giré, que significa el Señor proveerá. ¡Macho! El Señor proveerá el reino del Señor. Es que hay que ser cabrón. Mira que si el Señor proveerá, porque ya yo estoy harto de proveer. La matrícula va a llegar mensual, ¿no? Sí. Ay, y los colegios están caros. Hay demérito ahí en ese colegio, hay mucho perdón. ¿Tú crees? Bueno. Si no es que el principal y vienen y siempre alas a Héctor. Te acusan de algo, alas a Héctor, siempre. Papi, voy a llamar al Góster. Héctor dijo, yo tengo que avanzar y abrir, aunque no esté terminada la escuela, abre, porque este cabrón nos va a tumbar el kiosco. Ya no hay movilidad riesgosa también, no hay nene. ¿Qué? No hay nene. Bueno, pues los cristianos tienen muchos hijos y saben lo que hacen chichar sin condón. Que verlo. Quisiera ver los precios de ese colegio. Eso es lo que. ¿Y dónde está localizada Giré Christian Academy? Buscar los precios, a ver cómo está la matrícula. El Dios provee school. Mira a ver si porque Giré Kingdom es, ¿verdad? Giré Kingdom. El nombre está duro, en verdad. O sea, yo estudié en el Colegio Sagrada Familia. Miren que la mierda de nombre. Este Giré es un nombre en inglés. Ajá, así que... Kingdom, Kingdom. Sí. Mira, esto de seguro no es la de él, pero encontré una página que se llama girekingdom.com. Dice, Giré Kingdom is a project-based real estate investment company that pairs investors with well-researched investment opportunities. Eso está el garete. Esto es... Está en Facebook, tiene que estar ya el Giré. Héctor Delgado Escuela. No, pero nada, se toman su tiempo que no hay más temas que tocar. Mira, pre-kinder a duodécimo. Año 2024-2025. Para información, 787-503-7022. No puede ser email ni nada. No, tienes que llamar. Te van a clavar. Te va a contestar el mismo Héctor. Si te van a comer la mente. Sí, por eso que no. La letra es fría. Ya está abierta la matrícula, así que voy a llamar. Porque tengo que buscar para el año que viene. Pero esto no tiene ni website. Y ya está abierta la matrícula. Bueno, Oscar, tiene que... Con calma, tienen logo, por lo menos. Un día a la vez, sí, poco a poco. Pero checate eso para el nene. Sí, para ponerlo allí. Pero si es lejos, lo llevas tú. Yo lo llevo para que la doctrina es bien cabrón. Tú te imaginas, él con los chalequitos llegando, bien cabrón. De violetita. Sí, porque todos esos cabrones se visten igual. Y bien feo. Con la camisa de botones que la consiguen no sé en dónde. Sí, en Donato. ¿Donato existe? Donato, ¿cómo es que la esquina famosa? Sí. Sí, pero la esquina famosa como que se mantiene update. Ajá. Y Donato. Donato también, Donato, ¿verdad? También. Llamamos ahora. Mucha ropa mi maíz compró allí, mano. No, llame que me da vergüenza. Llama, seguro. No. Sí, como que mira, buenas tardes, necesito información. Yo no quiero ser parte de esto. Para pedirle información que para poner al nene, mi nene está en vamos a poner un grado chévere para ver cuánto nos ponen de matrícula. Cabrón. ¿Hablamos con él? No. Yo lo conozco, el pana. Jangué con el hijo ya. Lo tengo que poner en colegio porque es medio gay. Hello. No, pero si quieren hacer negocio no contestan. Que está ocupado cogiendo muchas llamadas. Ellos tienen más que una línea. Ellos saben que esa llamada es del diablo. Le está saliendo spam. Likely pecador. Likely ateo. Ese buzón no existe. Yo marqué mal. Esto es un scam. Sí, esto es un scam. Mira, vaya, es que esto está cropeado. Yo no sé si eso es 70. Yo asumo que eso es 70. Y está cropeado en todos lados porque yo busqué en el... Sí, 70, es 70. Pues yo llamé. Llámate a este otro que tengo aquí, Maratona Radio. Salmos 37:23. Ahora entras al programa. Sí, mira, Fadel, dos cosas, una oración y para saber los precios de la... Y para donar 5 pesitos. Sí. Dale, sigan ahí. Bueno, tenemos que irnos entonces para el desastre de debate que hubo el miércoles fue. Creo que fue jueves. Anyway, fue jueves, sí, fue jueves. Que lo pusieron a las 10 de la noche. Ajá. Para no competir, literalmente para que lo vieran. Porque la Casa de los Famosos se acaba a las 10 de la noche. Así que ellos arrancaron a las 10. Nunca había visto un debate tan tarde. A mí se me había olvidado. Cabrón, literal. Cuando pongo a Guapa, lo primero que veo es Rubén Sánchez, automáticamente Rubén Sánchez por su cuenta. Uh-huh. O sea, por su cuenta total. Yo como que, ¿será que? No, cabrón. Normando regañándolo. Ese fue el primer video que yo vi al otro día. Pues, loco, Rubén Sánchez estaba pasándose por los cojones. Sí. Todo. Sí, no hay reglas de debate. Aquí hablo yo y que se joda. Ajá. Uh-huh. Yo creo, tirándole un toballazo a Rubén, que el debate estaba tan mierda que él estaba tratando de crear un careo. O sea, él estaba como que, ok, está mal. Encojonando a la gente. Ah, sí, sí. Él estaba no siguiendo el libreto, pero creo que su interés era levantar un poco el debate porque no pasaba nada. Tienes a Jesús Manuel y a Zaragoza y son dos muertos ahí que hablan bien lento y aburrido. Y entonces eran preguntas que no generaban... Uh-huh. Entonces él estaba tratando como que de meterle sazón y pique para encojonar a alguien. Sí, porque lo que yo escuché, porque yo no vi el debate ese, que era que los políticos empezaron a exponer sus puntos, pero que ellos no estaban cocoteando. No. Entonces ese es el debate, que echarlos a pelear y ellos no querían hacer eso. Ajá. Y Rubén, que ya es de noche y el saco está temprano, estaba loco por irse para el carajo y él dijo, yo voy a quemar todos los puentes y aquí no me vuelven a llamar. El detalle es que WKQ le pertenece a Guapa ahora. Ajá. O sea, y por eso está allí. Ellos son su jefe. Claro. Gaby, hay muchos videos. Vamos a ver que WKQ le mete las manos a Rubén. Claro, no puede hablar, apenas puede hablar. Y está ahí. Sí. Sí, aquí ellos están tratando de mantenerlo vivo. Así que cuando él se vaya, ¿quién queda? Verónica. Ahora, tengo que decir algo. Verónica. Cuando se encojonó en la emisora. Ah, en la emisora le dieron lo mismo que a Biden para el speech. Loco, yo dije, pero porque esto no es así siempre. Ajá. Estaba normal. No, es que cuando por la mañana están más activos los doñitos. Sí. Vamos a ver parte de... Llega a las 8 de la noche y eso shutdown. Muy bien, pues entonces le toca el turno a Rubén Sánchez. No decir nada. Y su pregunta es Jesús Manuel Ortiz. Rubén. En serio, no quiere decir nada. Pero tú le vas a preguntar ahora. Pero no quiere decir nada. Dame la pregunta. En serio. Ok, bueno. Pues no quiere decir nada. Quizás Sosa. ¿Cuál es su actor puertorriqueño favorito? ¿Mi actor puertorriqueño? No, no, no. El suyo, Zaragoza. Ah. El autor puertorriqueño. No, Rubén, pero Rubén, la pregunta le toca a Jesús. Oye, no, hablando de un autor puertorriqueño. Jesús Manuel. Entonces, ¿qué cambia eso en el...? Luis Rafael Sánchez. La pregunta es para Jesús. No, pero es que la pregunta no era para... La pregunta es una mierda, cabrón. Ellos estaban exponiendo su video. La persona incorrecta. Yo lo sé, pero ¿para qué tú le haces esa mierda de pregunta? Eso no le abona nada a esta mierda. ¿Cuál es tu reggaetonero favorito? Ajá, ¿qué tiene que ver con un plan que estoy...? ¿Qué es tu favorito? Me gusta... Está aburrido. Ahí tenía que decir Alexis Zárraga. Alexis Zárraga y sale fácil. Luis Palesmato. Ponte otro video. Hay que preguntarle a este. ¿Qué es lo mejor que ha escrito Luis Palesmato, cabrón? Yo creo que es para hacerlo ver bruto. O sea, es como que... Como Juan Zaragoza puede hablar aquí de desarrollo económico. Juan Zaragoza fue el exsecretario de Hacienda que celebraba y hacía conferencias de prensa y fiestas. Sí, él se llevó el formato de radio. Esto es lo que le hacen radio. Sí, algún comercio porque no pagaban el IBU. Cabrón, le estás tirando. Alternativa, él celebraba eso. Sí, pero la dinámica del programa de radio, como él es el que tiene el control, pues quizás viene y te barre, porque ella hace lo mismo. Pero aquí debes parcializar. Aquí tienes que ser parcializado, exacto, porque el caro tiene que ser entre ellos dos, no tú. Él no es protagonista de nada. Ponte otro, Gaby. El otro de los que... Coño, pero una señora nueva, no está mi hermano, ya parece que lo sacaron, ¿verdad? ¿Te acuerdas que estaba en todas? El cabrón está el único traductor de esto. Mira, hay otra. Mira, ahí sí, se parece a Monzón. Y su pregunta es Jesús Manuel Ortiz. Ese ya lo vimos. ¿Tiene seguimiento? Jesús Manuel, usted se llama Monzón haciendo un part-time. Fue por algún tiempo, bastante tiempo, Rubén. Te toca Zaragoza, el seguimiento a Zaragoza. No, pero es que no me interesa Zaragoza. Es que Zaragoza. A nadie le interesa Zaragoza. No, me interesa Jesús Manuel. Jesús Manuel. Le vamos... Cabrón, él se quitó el apuntador para el carajo. No voy a hacerle caso a nadie aquí. ¿Lo ve? Por eso es que le estaban diciendo, mira, le toca a fulano. Y él, carajo. El carro, el carro. Que de eso no, era lo que estaba hablando el otro día, de la tipa que lo estaba mandando a callar o a controlar. No, fue una de las... La directora de una de las directoras de campaña de Zaragoza. Y él la barrió también. La mandó para el carajo delante de todo el mundo. No, esto sigue. Al otro día la barrió también. Sí. Y el lunes volvió a barrerlo. O sea, está todo el mundo, no, que el lunes se va a disculpar. Han dicho ellos, que aguanten, cabrón. Y muy bien. Muy bien. Sí, no, sí, y diciendo, ya está viejo cascarrabia. Está cascarrado. Ya él sabe que es un viejo cascarrabia. Y que a mí. Ajá, y que a mí. Ajá. Como que... Sí. Pero es que también... No, y salió la ASPRO diciendo como que algo de periodistas bona fide. Como y que se los pasó por el bicho también. Se los clavó. Y ahí es como, ahí es. Porque ellos se viraron rápido y el mío se los clavó. Oye, pero qué fácil. Ajá. Ay, no es periodista. No, pues espérate, para. A mí no me importa que sea periodista, yo los veo a todos iguales. Ajá. O sea, y la gente los ve a todos iguales y él es la persona más escuchada en Puerto Rico. O sea, no es como que, no es de los de nosotros. No, cabrón. Él es más que ustedes. Ajá. ¿Sabes? No, y el Ronco después dijo algo de eso. Ajá. Que él era el periodista como que con algo así más trayectoria, una mierda así. Okay, o sea, oye, él siguió y él como que no, cojones, no. Y muy bien. Usted podrá decir 20 cosas de Rubén Sánchez, pero los números son los números. Y sin él no se venden carros y todo el mundo lo sabe. Exactamente. O sea, si no, aquí no hay 20 carros. Y por eso está todos los días en un dealer diferente. Y hace como 500 pesos, yo creo que diario en menciones. Nada más. O sea, mientras a Molusco no se las pagaban. No sé, ahí se las pagan doble. Ahí se las... Tranquilo. Sí, Rubén tiene como 5 nenes y él siempre ha estado cómodo. Y siempre anda en cajos cabrones. Por eso, cabrón. Le gustan las Raptors. Sí. Yo se la doy a Rubén, que se joda. Sí, es que lo que dice no había contenido. O sea, están... y él lo logró, mira. Estamos hablando aquí de él. Exacto. Y días después. Porque los populares no hacen mucha noticia así ahora y días después sigue el tema. Bueno, le deseamos lo mejor a Rubén, a Zaragoza, al otro muchacho que no sé cómo se llama, a Jesús Manuel, a la doña que se cogió la manda para el carajo. También, a todo el mundo, a Normando, que tenía que estar ahí, coño, como que este cabrón. Estaba estar allí. ¡Ya sé para el carajo, vieja cabrona! Coño. Le dijo pendeja, creo que fue pendeja. Está volado, está volado. Eso le enseñó Rivera Chat. Coño, y vienen más momentos así. Se acercan más momentos así. Sí, porque ahora aprieta la campaña ahora. No, y está todo el mundo siguiendo a Jhayco. Jhayco lo primero que hizo Jhayco fue el sábado, creo fue, tiró unos tweets en donde, que este no es para mí un carajo. No sé qué pasó. ¿Cuántos años que tiene este Jhayco? Estos cabrones tienen 20 y pico de años. Pero yo creo que él tiene que tener más. Búscalo aquí. Sí, que lo voy llorando por amistades y... ¿Cómo que? ¿Cómo que, cabrón? ¿Cuánto que tú estás en cuarto año? O sea, porque llorando a ver si fulano es el amigo o algo así. Jhayco, vamos a ver aquí. 31 años. Está pasado de fecha. Sí, está pasado de fecha para estar llorando por eso. Sí, sí. De hecho, cumplió en estos días. Pues Jhayco cogió y básicamente esto fue obra de Dios. Porque Molusco estaba jodillado, rezando que algo pasara. Ajá. Y Jhayco mandó un jafagazo para allá. No, Molusco pagó esto, yo creo. Hacho, pelea con Mora, algo. Haz algo, please. Y no, insúltame, please. Por favor. Y yo me imagino que fue como, cabrón, cuando te llega esa prueba de embarazo negativa. Ajá, ajá, el alivio, el alivio. Mío, cuando él vio este insulto. Pues Jhayco sacó la noche del sábado para tirar unos tweets primero y después hizo un live. Que estaba como en un bote. Y después hizo a janguear tranquilo. Sí. Después el desahogo. Yo necesito que ustedes me expliquen cómo esta gente, o sea, porque no es el primero que lo hace. Prenden un live y voy a hablar mierda de todo el mundo por aquí para abajo. Eso no lo hacemos ni nosotros. No, no, no. O sea, Alca es experto en eso. Sí. Sí, pero... Alca lo prende y eso es abarrelar a todo el mundo. Si te está de mal humor, se jodió el live. No, no, y para mí lo cabrón es esta gente que tiene todo el dinero, todo el poder del mundo. Estás con fucking Mia Khalifa. No, no, cabrón. Estás en un bote ahora mismo. De noche. Y tú no puedes dormir. Esto te tiene mal. Y, o sea, hay gente que quisiera poder treparse en el bote y ya. Sí. Una vez. Porque no, entonces se trepan a decir chismes inconclusos. ¿Cómo podemos dártela? Necesitamos la información. Mora es un puerco. ¿Por qué es un puerco? Ajá, ¿qué fue lo que hizo? Habla. Pero entonces yo primero estoy analizando por qué carajo los edificios se están moviendo a la parte de atrás. No, si miras eso te mareas en ese video. Y yo, ¿pero qué puñeta está pasando aquí? Porque esto no es un carro. O sea, él está en un estudio. No, no. Las luces son como violeta, ¿verdad? Mueve la cámara y logró ver que está en un bote. Yo o sea, creo que lo hizo ahí. Sí, sí. Sí, de hecho, yo creo que Gaby sabe. Le alquiló eso. Hecho, yo vi, eso fue lo que Gaby, cuando nosotros arrancamos, Gaby quitó algo rápido del propio. Ajá, sí. Logro descifrar que está en un bote. Entiendo que va por los canales de Miami, ¿sabes? Y él está peleando con alguien en el internet. Es como que, cabrón, esto no lo hace con... Tú no se supone que estés aburrido en un bote. O sea, supone que tú... Ponte a trabajar, cabrón. Hazle una tiradera. No, no, habla con tus panas. ¿Qué hizo Mora? Que no, por eso está llorando. Exacto. ¿Qué hizo Mora que tú paraste tu día en tu bote para insultar al mundo? Sí, sí. Exacto, y algo te hizo Mora que tú te endiablaste tanto que dijiste, no, y a este también se las voy a sacar. No, y en una él viene y dice que él le decía bochinches a Mora y Mora los repartía también los bochinches. Pues bochinchero eres tú también. Bochinchero eres tú. Ajá. ¿Sabes por qué? ¿Qué? Es una contradicción. Eso no es lo que hacemos todos. Ajá, ajá. O sea, tú no lo vas repartiendo. No, entonces comprometió. Y uno dice... No digas nada, cabrón. Cabrón, entonces, él vino de... Mencionó a Anuel, ¿verdad? Que Mora hablaba de Anuel, de Bad Bunny. O sea, que también está comprometiendo gente, cabrón. Cabrón. Pero el fenómeno de prender un live y despotricar en contra del mundo, solo lo hacen los reggaetoneros. Sí. O sea, yo creo que eso es lo único que he visto haciendo esta mierda. Hacer eso. Bueno, y Ray Charlie también tiene el talento y Gallo. Sí, pero eso está cortado con la misma tijera. O sea, sí, sí. Pero no entiendo este fenómeno de nos vamos por aquí para abajo, y entonces... No, y nunca salen bien. Como que ellos siguen viendo que todo el que prende un live sale jodido. Ajá. Y ellos como quiera vienen, vamos a joder también. O sea, iba bien, iba súper cabrón. De momento se busca algo súper innecesario. Que si bucha a aquella. Pero la manera en que... Lo increíble es como lo dicen. Senda bucha. Senda bucha esa. Pero no, que eso está bien, ¿me entiendes? Tú me entiendes que eso no hay ningún problema. Esa es la peor gente. Pero, hacho, no, pero yo tengo panas y eso. Mi mamá es bucha. Ajá, es como... Cabrón, te metiste, sigue por para abajo. Ajá. Sí, ya. O sea, porque siempre vamos a gesticular. Cabrón, la cagaste. Abres la puerta, te vas para allá. Ajá. Ya, nos fuimos con las buchas. Y nos fuimos con ya, y seguimos pateando. Y a la mujer mía le gustan las chochas. Porque básicamente Mia Khalifa tiene que... No, esa es la la otra foto, pendejada, ¿no? Que Mia Khalifa lo perdonó de las barbaridades que dijo en Twitter la última vez y ahora dice esto. Ajá, que Mia tiene que estar como que, pero ¿para qué yo hice esto? Ella tampoco tiene mucho. Sí. O sea, eso, sí. Pues entonces le mandó a Balvin también un rapagazo. A Balvin, que le copió lo del tatuaje del murciélago, que qué sé yo qué carajo. Mora, las trenzas, Mora y él eran uñicarne. Escribieron Duckity, creo que la escribieron juntos, muchas canciones, muchos éxitos mundiales. Metiéndose los hongos y toda esa mierda que se meten para escribir. La magia del perico. No sé si le meten a la caspa, pero todo es posible. Bueno, le zumbó después Balvin. Le zumbó también. Entonces ahí entró Molusco gozando. Que le dijo a Ali Warrington que era sendo huele bicho. También se la buscó a Ali. Ajá. Robert se salvó como siempre. Sí, Robert. Nadie le tira a Robert. Sí, es que Robert no le tira a nadie. No. Demasiado humilde. Y le dijo sendabucha a... Ahí se la llevó el cascarazo. Pero que eso, que no hay nada malo con eso. O sea, pero después, es una sendabucha. Sí, pero después Molusco y Pam se lo llevaron a... ¿cómo es? Era mensajes homofóbicos y esa cosa. Y es como que eso no es homofobia. Eso así se la ha dicho siempre. Esa es otra palabra que se utiliza, pero ahí no hay homofobia. Es como decir gordo cabrón. Van de la mano. Ajá, pues siempre. Pero eso se lo quisieron llevar para allá y era como que, ay, Dios, ahora se van a poner estos también con esas changuerías. Igual que con Rubén. Que no, que comentario... Violencia machista. Violencia... Cabrón, él la mandó para el carajo. Si hubiera sido hombre, lo mandaba para el carajo. La mandó para el carajo a ella y mandó para el carajo a Charlie Delgado, que también está. Él mandó para el carajo a todo el mundo. A Charlie le dijo que era gordito inconsecuente. O sea, sí. Eso está él cabrón. Fue ahí. Eso está cabrón. ¿Sabe? Eso fue a Charlie Delgado. A Charlie Delgado. Charlie Hernández. No, ese era otro político que era un gordito inconsecuente. Sí. Y tan cabronado. Me cae bien Rubén, cabrón. Coño, deberíamos hacer lo posible para que viniera para acá. Sí, pero yo creo que es que él no, él sale de trabajar y se va allá, se encierra. Yo creo que ya él no hace... Cabrón, este tipo... Si le damos 500 pesos... Cabrón, por un tiempo... Que mencione carro. Un tiempo él estaba que trabajaba todo el día, ¿no te acuerdas? Que él salía y tenía un programa de televisión. Por la tarde a las 3 creo que era. Ajá, y tenía que grabarlo y el cabrón estaba de temprano hasta por allá. ¿Programa con rating? Sí, durísimo. Sí, para un par de años. Una mención aquí, una hora. Podemos hacerlo, cabrón. Y no va a decir que no. Exacto, y decirle, mira, para que mande para el carajo a alguien aquí. ¿A quién quieres mandar? ¿Quién es inconsecuente de verdad? Aquí puede hacer la lista. Pues el bracket. Al igual que pasó con Rubén, pues acá entonces se lo llevaron para homofobia. Ajá, se lo llevaron para allá. Nada. No, pero ahora sobreviven toda esta semana con eso. Por lo menos. Es bueno. No. No tanto. Ni con eso. ¿De verdad? Yo creo que lo estiran. Pero no, es que no dejó, el primero no dejó views. Ah, ¿de verdad? Han bajado, mano. Están bajando los views y yo creo que hay algo en YouTube que está complicado. El algoritmo se cambió. O sea, cambió todo el mundo el algoritmo. Sí. Yo creo que... Y eso YouTube pasa. Dijo, Molusco se viene para acá. No, ya. Oye, que hablando de Molusco, firmó un contrato, lo mismo firmando. Ya, bueno, que tiene que firmar lo que sea. Ahora mismo. ¿Para dónde será? ¿Marcano? Marcano dijo iHeartRadio. Ajá, pero él puso... Bueno, Marcano trabaja en el... Ajá, exactamente, ticiaron eso. Como porque él puso que la primera... La primera, pero lo repitió 2 veces y la segunda vez lo puso como en mayúscula. Y la primera es Kaku 105. Kaku 105. Pero esos los rumores habían de eso. Ajá. Que iban a cambiar el formato y ese programa lo iban a meter ahí. Yo creo que es una buena movida para ambos. Pero viendo que Marcano estaba en Puerto Rico... Pues no me sorprendería que fuera con iHeartRadio. O sea, porque Marcano estuvo esos mismos días en Puerto Rico que él firmó el contrato. También, ajá. No sé. No, es que tiene que estar cogiendo un par de llamadas también. Tiene que tener un par de gente encima. Pero ya firmó. Y aquí el rush que yo veo es para la garata, no para él. La garata está perdiendo... Yo pienso que la garata está mal. ¿Cómo que está mal? ¿Está perdiendo views? Cabrón, sí. ¿Cómo va a ser si Playmaker no iba a dar clases de cómo hacer esta pendeja? Yo no lo sigo nada de eso. Estoy viendo deporte, ni un carajo de eso. No. Bueno, yo dije, no, está difícil la garata mantenerse todos los días. Y tú, no, si el deporte siempre está pasando algo. Yo no dije eso, cabrón. ¿Cuántas horas ellos estaban? 2 horas. 2 horas creo que eran. Es que por eso es si que hoy no el formato de seguirlo derecho ahí todo el tiempo. 1 hora era. No, yo creo que era más, No, porque se acababa el circo y iban ellos. Y después venía... Pues está bien, 1 hora. Y no es lo mismo 1 hora con anuncios que 1 hora dándole ahí duro. Ajá. No sé si era 1 hora o 2. O sea, de fatiga. No sé, en verdad. Quizás eran 2. Llevo una semana sin postear en Molusco más. ¿La garata? No, pero los videos lo suben ahí. No. Búscate por... Lo tienen bloqueado, a Oscar. Anyway, sí. Pues vamos a ver para dónde va. Ya firmaron contrato, así que qué bueno, enhorabuena, ¿verdad? Ah, están en live stream. Que le salga. Ah, porque son live, exacto, en live stream. Esa es la otra mierda con YouTube, ajá, que los live stream los mete para otro lado y si los estás buscando no los encuentras, mano. Y a 47, 36, 35, 39, 33, 60 mil, 38... 40.000, 39.000, un poquito más y hacen los números de nosotros. En un canal con 2 millones. Con todos esos suscriptores que tienen y toda la gente. Y lo otro es que, porque gente... ¿Eso se sube en audio también? No creo, no creo. No sé, no sé. No se dejen, porque todo el tiempo nos hablan de views. 4 sueldos ahí. Y los views... 40.000 views. No, pues yo no creo que estén cobrando ahora mismo. No, por eso es sí, lo que me refiero. Que tú no, o sea, pero es que tienen que estar cobrando. Ellos cabrón, no te vas a llevar a una gente que te haga un programa 5 veces a la semana. Pendeja, que no les vas a dar nada. Tienes que estar cobrando algo. No creo que estén cobrando. Yo pienso que no. Ellos te plantean. Vamos a jasparnos este Mavi estos meses para en lo que arrancamos otra vez. Pienso yo. No creo. La cosa es que siempre nos dejamos llevar por los views, que sí son importantes. Es un número bien importante. Pero ¿cuánto te ven esos views? Nosotros podemos roncar más que todo el mundo. Y a la garata este es BS en Spotify. Sí, pero eso es mierda porque... Ajá. No, pero que tú... ¿Cuánto tiempo se queda la gente viéndote? Ajá. Ahí es que está el detalle. Cabrón, nosotros tenemos media hora. Que abran, según presentan los números de suscripciones, presenten los números de la retención de los viewers. A ver, que me voy con el que sea. Ellos deben tener buen retention. Media hora, no creo que nadie. Lo que pasa es que sus programas son de 4, 5, 6 personas y no tienes los views para mantener esos sueldos. No, o sea, claro, no hay break monetariamente. Tú puedes roncar todo lo que quieras con los views. Sáctate de eso, brutal. Lo que monetiza es lo que tú no estás haciendo. Y si tú no estás haciendo eso, esos shows tienen un mes de vida. Porque ¿quién carajo va a hacerlo de gratis todos los días? Lo que acabas de decir, 5 días a la semana meterme a... Sí, pero ellos lo que están es aguantando el golpe en lo que se cuadra lo de radio. Claro, o sea, claro. Esto es como una transición provisional, pero es bueno ver estos números y decir... Dios, pero tú no estabas tan cabrón. Claro, sí, es un panorama ellos, más claro de lo que uno se creía antes. Ambos demostraron que en YouTube no sobreviven. Un año de esto ellos no lo aguantan. Ellos no lo aguantan. Molusco puede cortar de aquí a allá, quedarte con Andrew y los nenes, que es lo que te deja views, pero casi todos los otros los va a ir eliminando eventualmente. Ahí está. Eso es. Bueno, oye, Ali, no vengas para acá cuando ya no estés allá. No te vamos a querer aquí de invitado. Ali, no lo queremos. No lo queremos. Pero estamos Team Jhayco. Exacto. Bueno, corillo, tenemos programazo para el Patreon. Sí, se quedaron un par de temas ahí. Tenemos, como siempre, interioridades de pues, regueros que hay en los sitios. Venimos con un poquito de premisa de la página de Valiente de los baños, de qué baños puedes meterte, cuáles no, cuáles deberías, cuáles deberías alejarte. Tenemos toda esa información en Patreon bien nítida. La Comay. Retorno. Oye, y venimos también analizando a las candidatas de Miss Universe, que eso siempre es un episodio... No, y que hay unas candidatas que Alexi va a romper. Sí, Sacho, esa es la mía, bueno, cabrón, puñeta. Así que dale pa' Patreon. Eso estuvo brutal, qué duro, wow.